quiere votar a favor de la boleta y la participación de él y es válida, cada quien podrá pero otra cosa también no se puede generalizar, ¿no? Porque Walt Dica es que no quiere votar a favor de la mentira, es un punto de vista de cada quien y se fundamenta además, y si yo tengo razón para decir lo que tengo que decir, no porque tú digas es que no quiere votar a favor de la comunidad, si se aprueba, entonces otras cosas se pueden hacer. Es que eso lo hubiera dicho desde la primera vez, tuvimos una reunión y quitamos las obras que tenían riesgo, la quitamos, ok, ya la quitamos. Esta discusión entre los regidores fue el resultado de la sesión extraordinaria de Cabildo que se realizó este jueves, en donde al final de cuentas se aprobó el cuarto paquete de obras, sin direccionar la cantidad de 3.300.000 pesos por falta de unos dictámenes que la contralora Dora Luz Carabeo no presentó. Después de que el director de obras, Maximino Román, expusiera las obras que se realizarán en este cuarto paquete, hubo una leve discusión entre los regidores, luego de que el secretario municipal leyera el número de obras a aprobar. Fueron los regidores priistas, encabezados por el de Ecología, Gerardo Ocampo, quien con tono molesto exclamó lo siguiente. Están considerando aprobar el cuarto paquete en lugares donde no está claro que se combate el pesado social y la pobreza extrema, sin tener los dictámenes que pueden atenuar una auditoría. Eso es lo que se pretende, yo me abstengo. Inmediatamente el regidor de obras, Fernando Huerta Cerecedo, le contestó al regidor. ¿Y entonces qué le vas a decir a todas las colonias y las comunidades que no quieren votar para las obras colonias? Aquí, Huerta, aquí se ha hablado siempre de responsabilidades. Esos dictámenes se están haciendo desde hace 6 meses. ¿Qué te hace pensar? ¿Cómo vas a hacer creer a mí que en 2 meses y medio van a terminar? Pero yo nada más te pregunto algo, pero ¿tú prefieres regresar el recurso que darle beneficio a las comunidades? Yo prefiero que se haga todo conforme lo que hizo yo. Pero ya no da tiempo. Esta discusión inició porque 4 de los regidores priistas se oponían a aprobar el cuarto paquete, ya que no se cuenta con unas encuestas que se apliquen en las colonias en donde se van a realizar las obras, por lo que los demás regidores aprobaron este paquete sin que se tengan esos documentos. Después de tanta discusión por falta de los dictámenes, se decidió votar para aprobar o no este cuarto paquete de obras. Al momento de la votación, los regidores de la coalición votaron para aprobar este cuarto paquete de obras y los 4 regidores priistas se abstuvieron de votar y solicitaron al secretario municipal que esto quedara estipulado en el acta de cabildo. Que no se cumplió en tiempo y forma con los dictámenes que demostrarían que la inversión de estos rubros cumplen con el objetivo de fondos de... Pero a ver, ¿cómo va a quedar sentado eso si esto es una más opinión? Yo pido mi comentario. Sí, yo también puedo decir que queda sentado que ustedes no quisieron... Yo también quiero que quede sentado que no quisieron aventar la responsabilidad ante la colonia y la comunidad, los 4 regidores, porque no quieren aventar la responsabilidad, quieren estar libres de responsabilidad de la colonia y la comunidad. Cuando todo el pueblo se está... A 2 meses y medio de que concluya esta administración, fue hasta apenas que se aprobó el cuarto paquete de obras que debió autorizarse desde el mes de abril. Así lo informó el presidente municipal José Manuel Barrera Mojica. Sí, desde más o menos que empezamos a aprobar por el mes de abril para acá, mayo, junio. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.